Para este trabajo voy a utilizar las piedras chis de la tienda del último Umbossi. Las he sacado de ese casillero, voy a cerrar la caja y la aparto porque considero que es peligroso tenerla abierta. Son estas las que he escogido. Si alguien sabe el nombre, que me lo deje en comentarios. Yo tengo una intuición, pero no estoy segura. Alambre de 0,8 milímetros. Os voy a dejar el enlace de estas cosas. Alambre de 0,5 milímetros de diámetro. En la descripción os dejo todos los enlaces, ¿eh? 6 bolas de 2 milímetros de diámetro, de color plata, y dos ganchos para pendiente de color plata. Voy a mezclar los dos colores, creo que puede quedar bien. Comenzamos, trabajamos desde el rollo de 0,8 milímetros. Vamos a hacer una espiral continua pero sin montar, para que forme una cenefa decorativa en el centro de la base. Aquí hacemos un engarce lateral y ahora dejamos un pequeño tramito para continuar con una espiral. Todo va a ir montado por esa cara. Entonces aquí damos dos vueltas. Si vemos que queda muy arrimado o muy despegado, tiene arreglo, ¿no? Porque vamos moviéndolo y basculando a un lado y al otro hasta que quede en el lugar que queremos, arrimado a la distancia que creamos oportuna. ¿Veis? Ahora muevo aquí y ya queda justito, justito, antes de terminar de dar la vuelta. Ahora continúo con la del centro. La del centro, en vez de dos vueltas, quiero que lleve una vuelta más. Así que despego un poco más la distancia. Yo sé que está muy despegada, pero para que veáis cómo se puede ajustar desde aquí o una vez terminada. Ya podemos mover ahí. Una vuelta. Dos y tres vueltas. Como la veo un poquito despegada, pues la he arrimado antes. Y ya está. Como veis, es muy fácil hacer estas espirales. Bueno, la que va montada una encima de otra es más fuerte, pero para uso decorativo, con un alambre fino, esta también está muy bien. Y aquí hacemos la siguiente, que va a ser igual que la penúltima. Dos vueltas. Aquí ya no necesitamos alicate. Pues este alambre está muy bien, es muy blandito. Vamos a rebordear. Colocamos en su sitio. Y ya solo nos queda cerrarlo. Si la hacéis de este modo, no, y creo que no es necesario, no voy a hacer las dos, van a quedar todas iguales. Toditas. Podéis usar esta pieza para cualquier otro adorno que os guste. Cortamos y listo. Os voy a enseñar las dos juntas. Bueno, voy a cerrar la primero y os la muestro. Y ya veréis cómo eso quedan todas iguales. Esta es la cara vista. Ya tenemos aquí dos. Vamos a mirar la distancia. Clavadas. Bueno, ahora vamos a cortar 30 centímetros de alambre. En realidad vamos a cortar dos tramos de 15 centímetros cada uno. Bueno, yo he cortado 30 para no tener que coger la regla dos veces. Uno para cada base de cada pendiente. Lo enderezamos un poquito. Y ya sea con el alicate de mandril, ya sea con el alicate cónico, ya sea con un palito,
Vamos a doblar justo por la mitad. Es algo aproximado, no tiene por qué ser exacto. Vamos a hacer un arito aquí cruzado. Ahí es donde va a llevar uno de los colgantitos con piedra. Y lo dejamos de momento ahí en línea recta. Vamos a sacarlo, que se engancha uno con otro. Pero vamos, no es que se enganche literalmente, se desmonta muy fácil. Lo ajustamos bien, lo dejamos en línea recta. Lo mismo el otro. Y listo. Con el alicate de punta plana, esto me va a servir de medida. Voy a doblar hacia abajo, hacia donde está el doble redondeado, en las dos esquinas de cada alambre, para luego realizar ahí el siguiente círculo. Que bueno, yo lo voy a hacer un pelín más pequeño, aunque no es necesario, porque le voy a dar un poquito de forma. Y a pesar de parecer muy elaborados, son muy fáciles y da un aspecto rústico a las piedras, así que no tiene por qué ser algo completamente perfecto. Va a quedar muy bien de todas maneras. Circulito hacia el exterior. En el otro extremo lo mismo. Yo estoy usando uno por arriba y otro por abajo. En este modelo no hace falta. Es una costumbre, una manía, pero no es algo realmente necesario para lo que estoy haciendo, ¿eh? No lo es. Eso sí, si vais a montar siempre por arriba, pues hacerlo todo igual. Y igual que estoy haciendo 3, pues se le puede poner 5 o lo que prefiera cada uno. O 1 también queda muy bien. De hecho, yo he hecho este mismo modelo, pero de lado. De lado, en vez de quedar la cenefa así en horizontal, en vertical. Y queda también muy bien. Mucho más fácil aún. Bueno, pues ya le vamos dando un poquito de forma. Un poquito de forma a uno y al otro, alternativamente. Primero sujetamos donde están las argollitas para que no se haga ahí un doblez por la presión. Y luego ahí le damos un poco de forma. Bueno, pues ahí es donde vamos a colocar el adorno. También os va a quedar bien sin adorno, ¿eh? No tenéis por qué hacerlo. Alambre de 0,5. Con ese vamos a coser la pieza. Ahí, de lado a lado. Yo le voy a dar, bueno, creo que para 3 vueltas me da. Aunque al ser de 0,5, incluso con 2 o 1,5 tendría suficiente. Pero bueno, no está de más. A ver, tiré mucho. Bueno, no importa, es un pedacito, se usa para otra cosa. 2 vueltas. Y 3.
Cortamos un cabo y el otro. Ajustamos bien si ha quedado alguna puntita o algo fuera con el alicate. Es bueno, es de punta plana o este es alicate de punta de aguja inclinada. Es un alicate de electrónica. Tal vez no lo tengáis en la tienda para realizar joyería y demás, pero sí lo hay en las tiendas de electrónica. Pues atamos el otro lado. Otra vez le damos tres vueltas. Esta vez he dejado el tramo más cortito. Pero vamos, que siempre sirve. A no ser que sean pequeños extremos que realmente no necesitamos para tirar y ajustar. La misma cantidad de vueltas. Cortamos. Ajustamos bien. Y ya está colocada la cenefa. Esto podríamos montarlo de varias maneras distintas. Podría formar un triángulo o cualquier otra pieza. Yo he elegido como una forma de hoja horizontal. Quizás no sea la más fácil, pero bueno. Yo he querido hacer así el diseño para que sea eso, tenga un aspecto más rústico o de ojo, ¿no? Vamos a mover los alambres, ahí apoyamos la puntita y le vamos dando ya forma redondeada también por encima. Listo. Vamos con el otro. Vamos a hacer exactamente igual. Coser un lateral y el otro. Una vuelta. Dos, tres. Bueno, y quizás sea esto más bien hacer la forma exterior lo más entretenido, ¿no? Porque realmente si no es difícil. Unos pendientes le da un aspecto rústico a las piedras. Si le hacéis el mismo diseño con bola, ya tiene otro aspecto totalmente distinto. Cualquier pendiente con bola se puede sustituir y colocarle piedra chic. No tiene por qué cambiar mucho. El caso es que, bueno, a mí me gusta mucho, como a la mayoría de estas piedras, para hacer pulseras de hilo, colgarles un amuleto y demás. Pero lo que os quiero decir es que sirven para todo. Que uno se puede llevar toda la vida trabajando todo tipo de piezas con estas piedras. Que de hecho yo me llevé muchos años usando este tipo de piedras, canicas y poco más, porque valían menos y es eran piedras preciosas, piedras semi preciosas, y costaba menos que el cristal y eso. Entonces trabajaba eso, madera, canicas, al principio. Cortamos, ajustamos bien y bueno, ya tenemos el otro lado cosido. Pues vamos a hacerle lo mismo. Vamos a mirarlo aquí aproximadamente para tener una idea de las distancias y demás. Y bueno, ya sabéis que ya lo hemos hecho antes.
en los laterales. Vamos un pellizquito con la pinza, movemos el alambre y le damos la forma redondeada, y en el otro lado igual. La verdad es que ya os digo que yo siempre lo he hecho en vertical, en horizontal no parece ni lo mismo, ¿eh? Queda bastante curioso, la verdad. Queda raro, raro, llamativo. Ya tenemos los dos, pues ahora los vamos a cerrar. Damos un pellizquito más o menos en el centro, nos fijamos por la espiral. Y ahí ya enrollamos. Ya estoy subiendo últimamente más pulseras que otra cosa. Porque es que parece que es lo que veis. De verdad os lo digo, que yo no sé si están de moda o os apetece hacer pulsera. A mí me da igual, a mí me gusta mucho cualquier cosa que haga. Pero no sé, por eso subo pulsera. Yo noto que hay más visitas que, por ejemplo, en unos pendientes. Bueno, pues ya hacemos aquí un engarce simple y de camino ya podemos colocarle el cierre. Cierre, bueno, antes le decíamos un cierre omega, ahora le llaman de clip, no sé si incluso cierre francés, a veces parece que lo inventaron todo. No, pues no lo sé, yo los he tenido siempre, le decíamos cierre omega. Si ustedes le dicen otro nombre, déjenlo en comentarios para que otros compañeros de su país sepan en qué manera buscarlo. De todas maneras, este cierre lo hay en la misma tienda que las piedras y lo hay en todas las tiendas de este tipo. De hecho, están en un apartado y casi es que se parece mucho a la web de esta tienda y pone configuración de pendientes. Bueno, pues ya estamos cerrando el otro, vamos a dar tres vueltas también, igual, los dos iguales. Fijaos a la hora de cerrar, porque la cenefita de espirales tiene derecho y revés. Hay una que se ven por detrás los cabos y la otra no. Yo he puesto a la vista la que no se ve los trocitos de alambre que van de un lado a otro. Eso no quita que esté feo por el otro lado, pero yo lo he preferido así porque esa es la cara del derecho. Cortamos, ya le hacemos el engarce y le colocamos también pues el cierre. De camino que hacemos el engarce, le colocamos el cierre. No, no os extrañe, no os extrañe ni llame la atención que yo haga el mismo engarce con este alicate y con el otro. Y que yo estoy muy acostumbrada, y muchos de vosotros también, ¿no? Pero quizás a otro le llame la atención, no. Lo mismo vale el de aguja que este que el otro, ya habéis visto, yo he cerrado uno con uno, este con el otro no me he dado ni cuenta. Pues ya tenemos aquí las bases para los pendientes que queráis, no tienen por qué ser esto. Bueno, pues ahora, fijaos, aquí tengo dos trocitos de otro trabajo. Voy a hacer engarcitos pequeñitos para hacer las agujas de las piedras. Y voy a cortar pues cuatro iguales para los laterales y dos centrales un poquito más largas.
es largo al gusto de cada persona, pero bueno, yo he elegido con el engarce hecho pequeño 4 y 3 centímetros, 2 de 4 centímetros y 4 de 3 centímetros. También depende de lo que pese las piedras, ¿no? Si son muy grandes y ya sabéis, ¿no? Tener muy, muy en cuenta eso porque es realmente muy importante, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos ahí dos. Fijaos, estas miden 4 centímetros. Las largas. Estas van a ser las del centro. Pues ya vamos a cortar las otras. Un poquito más corta, ¿veis? Lo separo ahí un poquito y listo. Así hasta 4. Bueno, ya tenemos prácticamente hecha todas las agujitas. Cortamos si ha quedado alguna desigual. Ahí las 4 y las 2 más largas. Así que es hora de colocarle los abalorios. Si sabéis lo que es, por favor, si sabéis lo que son las piedras, dejadlo en comentarios. Yo tengo una idea porque tengo un libro ahí, pero como yo no soy una experta en piedra, no estoy completamente segura. Sí, son naturales, ¿eh? Son naturales. Esto realmente no es tan caro. Cuando se trata de piedra chic, las piedras naturales valen mucho dinero. Cuando son talladas muy puras, muy limpias, con la forma perfecta, entonces sí que valen más. Pues fijaos, yo le he puesto la bolita plateada, pero realmente ni se aprecia mucho ni destaca demasiado en el alambre rosa. Yo sabía que no iba a destacar mucho, pero destaca muy poco. Así que con el cierre, por lo que veo, está ocurriendo lo mismo. Lo que sí le podía haber puesto tal vez es el adorno en color plata y el exterior en rosa, o al revés, y creo que también iba a combinar bien. Luego no hay problema porque no haya cierre rosa, ya hemos visto que combina con el plateado perfectamente. Bueno, pues ya está casi. Nos queda poner aquí las piedritas en estas dos agujas. Tienen un agujero de 1 milímetro. Muy en cuenta cuando compréis alambre y piedra, mirad los agujeros que luego no os cabe. Alambre 08, agujero de 1 milímetro, cabe seguro, ¿verdad? Engarce y a colocar en la base del pendiente. Este es el más largo, así que va en el... No, este es el del lateral. El más largo lo tengo yo ahí apartado. Vamos a ponerlo y ya os lo enseño terminado, para que no tengáis que ver lo mismo, porque ya colocar las agujas con la piedra es muy fácil. Fijaos lo que he hecho yo de vaciar el casillero entero para poder tapar la caja. Estas cajas que se abren enteras, todos cometemos ese error, incluso ya de mayor también, yo a veces lo he hecho. Pero a la vista tengo que hacerlo bien porque la forma correcta, que se cae, que se cae todo. Bolita plateada, engarce y a colocar. Y esta silla, y además se nota que es 1 centímetro más larga, va al centro. Y acabado, ya tenemos aquí los dos. Terminado nuestro trabajo de hoy.
Si te ha gustado este vídeo, like, comparte, suscríbete. No olvides dar a la campanita pulsando en todas. Muchas gracias y hasta otra.